En las últimas horas, en Potosí, aprendieron a un hombre acusado de trata y tráfico de personas. Habría intentado obtener una identidad para un menor reportado como desaparecido. La madre, quien era trabajadora del hogar, dio a luz al niño, quien tras dos semanas de nacido fue entregado por los empleadores de la madre a este hombre, quien después lo trasladó hasta la ciudad de Sucre para entregarlo a su sobrina, una mujer de 37 años, quien hasta ayer cuidaba del menor. El personal de la FELCC logra dar con el paradero de un abogado, el cual nos manifestó de que se había aproximado una persona de la tercera edad a fin de recabar los requisitos para que un niño pueda tener documentación legal. Se logra dar con el paradero de esta persona de la tercera edad y es así que el día martes esta persona ha sido aprehendida por el personal de trata y tráfico de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de la ciudad de Potosí. Actualmente él tiene 1 año y 4 meses, se encontraba en la ciudad de Sucre en compañía supuestamente de la sobrina de esta persona de la tercera edad. Las autoridades realizan las gestiones correspondientes para poder reencontrar al menor con su madre después de 1 año y 4 meses. Hemos recuperado al niño el día de ayer. Estamos ya tras los pasos de la mamá a fin de que este menor pueda reencontrarse con ella. Y de una vez por todas cerrar este caso. Entre tanto, este hombre será imputado por el delito de trata y tráfico de personas, mismo quien pretendió mediante un abogado obtener documentos falsos para darle una identidad al menor.